¿Existe vida en Marte? ¿Es verdad que la educación es la clave para resolver los problemas de México? Normalmente creemos que la relación que existe entre la calidad de vida y el nivel educativo es directamente proporcional. Sin embargo, cabe preguntarnos si bastaría con hacer reformas educativas y garantizar el acceso de todas y todos a la escuela para que la calidad de vida sea justa. En el programa de hoy discutiremos sobre este derecho humano fundamental. Así que quédate con nosotros, que aquí comienza Generación H. Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto darles la bienvenida a una edición más de Generación H. Estamos transmitiendo en vivo desde los estudios de Heraldo TV y como ya vieron, el tema es un tema súper interesante, pero además es uno que ustedes han sugerido, así que les agradecemos muchísimo eso. Les recuerdo que pueden sintonizar esta transmisión en varios formatos. Pueden hacerlo a través de Sky en el canal 161 que están viendo en estos momentos en pantalla. Además, nos da mucho gusto que puedan acompañarnos, además de Sky, en otras plataformas. Pueden también conocer los contenidos de Heraldo Radio en el 98.5 del FM aquí en la Ciudad de México, en el 92.5 en Tampico, también en el FM, y en el 100.3 en Guadalajara, ¿correcto, señor? Además de que pueden también sintonizar Easy en el canal 151 para ver esta transmisión. Y pueden hacerlo, por supuesto, a través de las plataformas sociales a través de las cuales se está transmitiendo Heraldo TV, que se trata de YouTube en vivo en estos momentos, una de mis preferidas en términos de plataformas, Twitter a través de Periscope, que lo está haciendo también en vivo, y Facebook Live. Les recomiendo estas transmisiones. A mí la parte que me gusta de YouTube es la posibilidad de regresar a una parte del programa que ya se transmitió en ese momento para poder escuchar algo nuevamente y luego regresar a la transmisión en vivo. Esa parte a mí me gusta en particular. Y si están de acuerdo, yo creo que vale la pena porque el tema lo aplica. Yo usaría de una vez mi hashtag, señor. Superen eso, novatos, porque tengo a unas invitadas e invitado el día de hoy para poder platicar acerca del tema de la educación y de cómo los jóvenes están incidiendo en la manera en la que se conforma hoy los planes y la estrategia educativa, no solamente local, sino a nivel país. Me resulta realmente emocionante. Déjenme presentárselos. Bienvenidas, bienvenido, muchas gracias. Hola, buenas. Me regalan, por favor, su nombre, qué estudiaron y en qué proyecto están trabajando actualmente. Ok, mi nombre es Tania López Conde, soy licenciada en Educación Preescolar y actualmente estoy colaborando en Enseña por México como coordinadora del programa de primera infancia. Bienvenida, Tania, muchas gracias. Hola, mi nombre es José Manuel Franco. Soy licenciado en comunicación, actualmente colaboro en la organización Enseña por México como director de reclutamiento y selección. Bienvenido, muchas gracias, José Manuel. Hola, ¿qué tal? Yo soy Marlene Álvarez y también colaboro en Enseña por México, soy profesional de Enseña por México. Muchas gracias, bienvenida y bienvenido, gracias. Por supuesto, Enseña por México como proyecto que ya vamos a platicar más adelante del mismo, que además, bueno, ya van a ver, se los platico más adelante. Para ir entrando en materia, ¿de qué hablamos cuando hablamos de educación en una sociedad hoy en la que no todos tenemos el acceso garantizado a ella, no obstante está en la Constitución? Tenemos múltiples fuentes de acceso a múltiples fuentes de conocimiento hoy, por lo que podría ir mutando un poco lo que entendemos de educación. ¿De qué hablamos cuando hablamos de este tema? Pues educación es un derecho, como ya bien lo dijiste. Okay. Es un derecho universal, uh-huh, al que todos deberíamos tener acceso. Y hablando más del concepto de en dónde se da la educación, nosotros pensamos que la educación se da en todos los espacios, okay, incluso sí, jugando, sí, que sí, es sí, lo sí, que defendemos. Entonces, creo que es algo de suma importancia y es un arma que nos puede ayudar a superar como muchas problemáticas que tenemos en la actualidad. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de un derecho? Porque siempre es hasta cierto punto reconfortante escuchar que hay cosas como la libertad de expresión, por supuesto la educación, que son un derecho. Y en este caso además un derecho que está no solo en la Constitución, sino un derecho universal reconocido. Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de esto? ¿Qué significa esto? Yo creo que hablamos del simple hecho de, como ser humano, como seres humanos que somos, tenemos este derecho de vivir y de estando en la vida,
¿Qué aspectos tenemos que afrontar y a partir de esos aspectos, qué herramientas necesitamos? Y creo que la educación es una herramienta muy importante que todo ser humano pues requiere para poder afrontar los retos que se le presentan en la vida, ¿no? Entonces yo creo que por ahí va en cuestión de derecho. Y junto con el derecho, claro, que también vienen las obligaciones. Buenísima observación, claro, tienes toda la razón. Este derecho de la educación, en el caso de nuestro país en particular, ¿qué tan grande es la distancia que existe entre el reconocimiento a este derecho y su impulso? Porque evidentemente esto significa que el gobierno tiene participación muy relevante y esta participación implica recursos. ¿Qué tan lejos estamos de que este derecho, al sernos otorgado, lo recibamos plenamente? Claro, yo veo de este lado que está hablando Tania de que es un derecho que todo ser humano tiene que tener, y nosotros creemos fielmente que no es nada más de primaria a, no sé, primaria, secundaria, preparatoria, no, okay. Nosotros venimos también a defender esta parte de la primera infancia, ¿no? Nosotros creemos que esto va desde los 0 años hasta que así se desee, ¿no? Entonces, como país, yo creo que en esta parte de la primera infancia sí tenemos como un poquito de rezago todavía, pero se está empezando a voltear a ver con esta parte de las políticas que están entrando, de la reforma educativa. Qué súper interesante cosa estás comentando. Déjenme hacerles una pregunta que intencionalmente va a pecar de obvia, pero no lo es tanto para la respuesta. ¿Qué tan importante es la educación en la primera infancia? Básica. Sí, pues hay estudios que nos garantizan que atender justamente esta etapa por la cuestión de neurociencias y de la plasticidad del cerebro puede hacer que en el futuro se puedan evitar muchos problemas en cuanto a seguridad, salud pública, educación, deserción, se pueden atacar a partir de estos primeros 6 años de vida. ¿Son la primera infancia son los primeros 6 años de vida? Así es. Ok. Va muy de la mano. Déjenme además balconearme como papá fanático de entender un poquito mejor por dónde entenderle a los hijos, pero va muy de la mano con todo esto que leemos y tratamos de entender, en el sentido de estos primeros años definen en muchos sentidos la personalidad de la persona, el futuro que va a tener el individuo ante distintos tipos de cuestiones de la vida, desde las adversidades hasta aprovechar correctamente una oportunidad. Por eso me entusiasma esto que están comentando, el reconocer qué tanto en México estamos reconociendo y poniéndole atención a estos 6 primeros años de la infancia. ¿Sucede? ¿No sucede tanto como querríamos? ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que estamos empezando a visualizar apenas como país. Sí, tenemos un cierto rezago, por supuesto, pero estamos, ya es un gran avance que estemos visualizando ya a los niños en la primera infancia. Yo creo que sí hacen falta todavía políticas públicas, pero ya las hay, ¿no? Ya empiezan a haber ciertos pasos firmes para poder atender esta etapa, porque es vital. Nosotros alguna vez platicábamos y veíamos ya cifras y vemos que si se invierte a lo mejor $1 en la educación de un niño en la primera infancia, esto en un futuro a lo mejor va a ser, no sé, $17. Sí, entonces es bien importante, es vital para cualquier país. Como buen papá, ya sabrán que estoy ahora del otro lado de la banqueta, en el que lo que antes eran clichés se han convertido en verdades de vida profundas. Y una de ellas es esto que estás, me lo recordaste ahorita que estabas tú mencionando esto. La importancia radica, y por lo que ustedes nos están explicando, en algo que escuchamos coloquialmente entre abuelitas y tías y mamás, y es que son como esponjitas, ¿no? Están en esta edad en la que, y sí, claro, y oyen una palabra particular y evidentemente no se cansan de explotar, así como todo lo que están viendo. Entonces, el resaltar esta importancia, ¿qué tanto hoy la educación pública considera esta relevancia? Porque me queda claro que tenemos primaria, que el gobierno tiene una red de primarias, escuelas públicas, que digamos, en ese sentido estamos relativamente, está operando, pues. ¿Qué tanta es la distancia entre eso y qué? El tipo de clases, los temas, ¿cuál es ahí la agenda que hay que cubrir? Pues primeramente se acaba de integrar justamente en la reforma del artículo 3 de este año a la atención a la educación inicial como responsabilidad, ¿no? del Estado. Okay. Antes no existía, o sea, era a partir de la educación preescolar hasta
básica y media superior, pero no, este año eso se agregó. O sea, la guardería era básicamente responsabilidad o decisión incluso de los papás. Ajá, sí, así es. Y tú hazle como puedas. Sí, entonces esta reforma nos está diciendo que probablemente se va justamente a empezar a visualizar como parte del sistema educativo y que se tienen que generar estos planes y programas que existen en la educación básica, y esta se va a integrar también como parte de esta educación básica. Entonces, apenas van a empezar estos procesos, pero creo que el que se visibilice ya en la ley ya es como un gran paso para la infancia del país. Sí, por supuesto. Déjenme compartirles este reportaje que preparó nuestra redacción sobre la importancia de la educación en la antigüedad, como bien ya nos estaban explicando, su importancia y el que se ha reconocido un derecho no solamente en nuestra Constitución, sino a nivel universal, tiene parte de su explicación en esto que van a ver. Y regresamos a Charchal. Vamos y venimos. Como sabes, las palabras que utilizamos para comunicarnos tienen su origen en otras palabras. En el caso del español, muchas de las palabras que usamos suelen venir del griego o del latín. Un ejemplo es la palabra paideia, que aunque es difícil de traducir exactamente a nuestro idioma, fue utilizada por los griegos para referirse a la formación de los ciudadanos. Pero no solo eso, porque en esta palabra se identifican educación, cultura y formación, porque el espíritu griego, que además es uno de los pilares más importantes de la civilización occidental, estuvo profundamente inclinado a la educación. Uno de los ejemplos más destacados de esto es sin duda el poeta Homero, considerado como el gran educador, quien a través de los cantos que se dedicó a recoger en la Ilíada contribuyó a transmitir los más altos valores de la sociedad, que a través del ejemplo de la virtud de los héroes y de los dioses aspiraba a ser como estos. Unos tres siglos después, el papel y el valor de la educación influyeron en el pensamiento de otro de los grandes educadores griegos, Platón. Para este filósofo, el tema de la virtud y la educación fueron fundamentales para la política, pues consideraba que un buen gobernante tiene que ser virtuoso, lo que solo puede lograrse mediante la educación en los más altos valores de la cultura. Y la importancia en términos de una sociedad culta, educada, son increíblemente grandes, pero los beneficios que hoy tiene este tema que estamos platicando en particular, la educación que en los primeros años podemos recibir, va a sentar las bases en muchos sentidos sociales, en términos de qué nos gusta, para qué tenemos o no habilidades, y va a sentar precedentes mucho más profundos que ustedes están atendiendo de manera cotidiana. ¿Cuál es la distancia entre los esfuerzos que se están llevando a cabo el día de hoy y los actores que están involucrados, el gobierno, la academia misma, por supuesto, la sociedad civil? ¿Qué se está haciendo bien y dónde consideran ustedes que hay evidentemente agenda con áreas de oportunidad? Creo que la educación es, o sea, nosotros lo creemos, es tarea de todos. Y es por eso que estamos también como interviniendo en esta agenda conjunta que hay a favor de la infancia. Y es por eso también que desarrollamos este programa que es como más enfocado a educación inicial. Entonces, sí, el Estado es responsable de proveer los recursos, pero también es responsabilidad de nosotros los ciudadanos como darle seguimiento y exigirlo, ¿no? O sea, de los investigadores también el sustentar por qué es importante atender como a estas etapas, y de los padres de familia estar pendientes también de la educación que están recibiendo sus hijos. Esto que estás comentando me recordó algún meme que habrán visto en algún momento en el que delata la relación padres de familia con profesores o sector educativo, en el que antes los papás eran rudos con los hijos en función de que atendieran las clases y tuvieran buenos resultados. Y pareciera que hoy vivimos en una sociedad en la que la responsabilidad de que le vaya bien a nuestros hijos es de los maestros, y los papás además nos alejamos, no solo nos alejamos de la responsabilidad, sino le cargamos la responsabilidad de que siempre sea positivo a los maestros. Mi pregunta va en el sentido de ¿cuál es la reacción que tienen los papás cuando ustedes se acercan y ellos descubren estos temas, la importancia de esta edad, la importancia de que hoy el Estado esté atendiéndolo? ¿Qué reacciones han obtenido? Pues creo que muy buenas, ¿no? Una participación muy activa. Cuando al principio sí es como un ¿qué está sucediendo? Los padres de familia, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué quieren que me integre más?
porque quieren que vea qué es lo que hace mi hijo, qué está sucediendo, ¿no? Uh-huh. Pero ya conforme empieza esta transición del padre de familia, como tú decías, aquí y el docente aquí, y el docente es responsable de lo que haga el estudiante, cuando empezamos a acercar más a los padres de familia a la educación de sus hijos, entienden perfectamente muchas cuestiones, ¿no? A lo mejor hasta de comportamientos, de cómo les va en el aspecto académico, de cuestiones emocionales. Y esto, y cuando ellos empiezan a ver una transformación en el estudiante, dado que el estudiante ve que el padre de familia está más involucrado, uh-huh, entonces eso es lo que también haga que cambie la mentalidad del padre de familia y sienta que también es su responsabilidad y que también tiene que involucrarse más, ¿no? Sí. Entonces sí, sí, ya sí, no es como aislado, ¿no? Como tú decías, el docente aquí en la escuela y fuera de la escuela, entonces en la casa es el padre de familia, sino juntos construyen a favor del estudiante. Hablábamos de la importancia de un derecho tanto constitucional como universal, en este caso de la educación. Y yo querría preguntarles, desde la perspectiva y del acercamiento que tienen ustedes a este tema, ¿qué tan grande o qué tan compleja es la desigualdad en términos del acceso a la educación que, digamos, en el día a día, en la realidad, sufren o experimentan muchos de los mexicanos? Yo creo que estamos enfrentando todavía grandes brechas en todo esto. Estamos hablando que estas reformas educativas, todo esto que viene en el sistema educativo, son cosas como muy estandarizadas, ¿no? O sea, ajá, es algo como para todos, pero sí, no pensamos que tiene que llegar a una comunidad rural y a lo mejor ellos no tienen los mismos recursos que tienen en una zona urbana, ¿no? Entonces, claro, yo pienso que todavía hay una gran brecha y que tendrían que haber algunas modificaciones en cuanto a estas políticas, a estas reformas, sí, sí, porque sí, no se puede. Definitivamente todos tenemos que tener una educación, un aprendizaje de calidad. Sin embargo, hay que meternos. Por ahí estábamos viendo alguna vez un video de un comentarista que decía que de pronto parece que quien hace las reformas, y no es por meternos en temas políticos, sí, 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 le falta, venga, polvo en los zapatos, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Porque hay que meternos, hay que ver realmente cuáles son las necesidades de cada contexto y a lo mejor adecuarlo a las diversidades que hay en todo tipo de población. Es que es un temazo esto que comentas. Incluso me recordabas Isaac Asimov, un considerado incluso el padre de la robótica. Él en alguna entrevista, es muy relevante porque esta entrevista se la hacen en los 70s, y describe el acceso al conocimiento en una época avanzada y tecnológicamente muy habilitada. Literalmente describe YouTube y la posibilidad de acceder al conocimiento en tu propio ritmo, a los temas que te interesan y recibir esa capacitación con la velocidad y profundidad que cada individuo podríamos requerir. Y se antoja evidentemente como el escenario idóneo para que cada persona pueda desarrollarse plenamente en términos profesionales. ¿Qué tanto estas modificaciones que se están considerando para la primera infancia consideran justo un poquito, sin irse tan lejos como me fui en este sentido yo, están considerando justamente la localización de los contenidos que deberían considerarse para una primera infancia que está en comunidades rurales o que se encuentra en grandes urbes? ¿Esto se está considerando? Pues no mucho. A mi parecer no se está considerando porque estamos muy en pañales, okay, y apenas okay, está esta parte como de la visibilización, pero hay que darnos cuenta de que si ya de por sí la infancia es vulnerada, una infancia indígena en una comunidad, sí, claro, rural es triplemente vulnerada, claro, ¿no? Entonces nosotros creemos que justamente el juego y el crear estos ambientes de aprendizaje pueden generar y romper con esta brecha que probablemente solamente las personas de recursos altos pueden acceder. Sí. Los niños pueden también, como a partir de sus posibilidades, del contacto con la naturaleza en la que están, de la sociedad, pueden generar este conocimiento. Incluso entiendo que esta acción, el atender justamente la primera infancia, implícitamente sienta un piso parejo justamente en términos de las habilidades iniciales para la que los niños, futuros jóvenes estudiantes, en un momento dado puedan estar un poquito mejor preparados. Les entrega más herramientas
a nivel perfil completo, digamos, a nivel personas, para poder en un momento a buscar más oportunidades. Tenemos sí. un gráfico, ¿correcto, señor? Nos lo comparte. Este es un gráfico sobre el nivel educativo promedio en los mexicanos y cuáles son las diferencias que esto conlleva, hablando de lo que implica la desigualdad. Son 5 datos. Uno de ellos, México es el país con mayor proporción de adultos jóvenes sin estudios, y es parte de los esfuerzos justamente que se intentarían modificar o erradicarla, porque esto lo entendería, por lo que ustedes me dicen hoy, como una consecuencia, ¿no? Entonces, esto me parece súper interesante. Hay igualdad de género en la educación, pero en el caso de las mujeres, tienen menos trabajo y cobran menos. Y esta desigualdad no es únicamente en términos de acceso, en términos de recursos económicos, sino también en problemas de género. Las mujeres con estudios, este en el número 3, tienen un sueldo que representa el 66% del de sus compañeros. Y hoy sabemos que hay grandes esfuerzos en muchos sentidos, legislativos, corporativos mismos, para que el salario sea igualitario. A mí este tipo de temas o este tipo de datos, yo siento que me hacen como rehilete de las patillas, porque suena insultante, por supuesto, para ustedes, evidentemente, pero suena prehistórico. Entonces, importante poder ayudar a cambiar esto en la medida de lo posible. En el número 4, en el 2015, México no llegó a gastar $4,000 por alumno durante toda su vida educativa. Sin embargo, estábamos comentando, con un dólar que le invirtiéramos a cada uno de los alumnos correctamente invertido, el impacto, y en la edad correcta invertida, el impacto que tendríamos es enorme. Aunque, del otro lado de la banqueta, la inversión en otros países en este estilo ronda por alrededor de los $10,000. Esto para dejar claro cuán baja queda en todo caso la inversión que en México está haciéndose al respecto. Y finalmente, la media de alumnos por profesor en la educación primaria es de 25. ¿Esta es baja o es alta? ¿De alumnos por profesor? ¿De 25? 25 alumnos por profesor, como la media. Sí, yo creo que podría ser. Bueno, yo viendo en la experiencia, por ejemplo, que tuve la oportunidad de estar en media superior. Sí. Ves mucho el rezago y a partir de ese rezago ves va de la mano la deserción escolar. Sí, ok, ok. Entonces claro. Empiezas con un grupo en primer año de 60 estudiantes. Sí. A segundo año llegan 30. Y en un tercer año están llegando 20, 15, 10, así sí, se reduce. Sí, sí. Entonces, ¿cuáles son dentro de estos primeros 6 años, cuáles son a grosso modo aquellas habilidades o conocimientos o cuáles son los rubros que consideran ustedes deben ser cubiertos y atendidos? Todas estas habilidades cognitivas se desarrollan a través del vínculo que los niños generan con sus cuidadores primarios o los cuidadores que tienen en la escuela, ¿no? Ok, ok. Entonces, okay. Si ellos tienen un vínculo emocional sano, pueden desarrollar las bases para una arquitectura que tenga mayor capacidad de aprendizaje como espacial, matemático. Okay. Y también la parte de las artes. Entonces, todo esto se desarrolla a partir del vínculo y de que los niños y las niñas se sientan como en un entorno seguro. Esto puede garantizar sí. que se desarrolle. Hablamos en cosa práctica de guarderías en donde el trato a los niños sea cariñoso, sea inclusivo, sea considerado. Que en muchos casos uno descubre como papá que no se trata justamente de esto que esperarías. Si ves que se preservan incluso muchos estereotipos de género hasta en los festivales escolares, pues, ¿no? Entonces, ¿dónde consideran ustedes que está el reto más grande entonces? ¿Está en el modelo educativo que se le dicta a las escuelas, en las escuelas y sus profesores y maestras para hacer, digamos, el refuerzo de este tipo de temas, en los papás, que aunque es compartido, como muy bien nos decías, ¿cómo sienten ustedes o dónde va la responsabilidad de cada quien? Yo creo que va en todos como sociedad, definitivamente. Sin embargo, nosotros, en mi caso, entramos y trabajamos con maestros, papás y niños, porque yo creo que es un conjunto, ¿no? Sí. Y parte de las habilidades que mencionaba Tania también son las habilidades psicoemocionales, ¿no? Sí, claro, sí, sí. Todas estas habilidades son, lo vuelvo a repetir, vitales para sí. que en un futuro estos pequeños, a través del vínculo afectivo, a través de que empiecen a tener empatía con sus compañeros, de que aprendan a reconocer sus emociones, okay. Que es algo igual, es súper importante en ellos, a
desde su edad. A veces es sorprendente ver cómo los niños empiezan a tener empatía con los demás, cómo los niños empiezan a alfabetizar sus emociones. Entonces, yo creo que es de todos, ¿no? Agentes educativos, padres de familia la persona que tenga la oportunidad de trabajar en la educación definitivamente tiene que trabajar con todo esto, independientemente de cómo está el sistema educativo. Porque si bien es cierto que de pronto entran políticas públicas, no podemos echarle la culpa completamente al sistema educativo. Yo creo que cada quien es responsable de en el lugar en donde está, pues tratar de impartir, de modelar, ¿no? También, porque no podemos llegar como profesionales ni como maestros, o sea, como agentes educativos con incongruencia, ¿no? Sí, Tenemos que tener una perfecta coherencia en lo que hacemos y que eso lo vean los niños y que eso lo vean los padres y que eso lo vean todos. Y yo creo que si empezamos a trabajarlo desde estas primeras etapas, definitivamente sí se puede que haya como un cambio social, a lo mejor no en un futuro a corto plazo, pero sí tal vez después podamos realmente tener un cambio. ¿Han tenido acercamientos con guarderías o con primarias o con escuelas en general? ¿Qué opinan de toda esta propuesta? ¿Qué les parece a ellos? Creo que es sorpresivo porque los centros de atención infantil en su mayoría tenían una visión muy asistencialista, ¿no? ¿Tipo solamente los CENDIS? Sí, tipo los CENDIS, ser, es también un centro de atención infantil. Tenían una visión muy de asistencia al cuidado de las niñas y los niños, como cambio de pañal, control de esfínteres, alimentación, sueño, ¿no? Sí. Entonces llegamos nosotros a decirles, no, también tenemos que generar espacios o ambientes para que los niños puedan explorar y crear hipótesis y desarrollar como las ideas que tienen. Se quedaron así de, pero así no lo hemos hecho siempre, ¿no? Entonces sí ha sido un choque para ellos, pero poco a poco nos hemos ido como ganando su confianza y ellas también comienzan a ver, tienes razón, ¿no? Sí, sí es muy importante atender también el aspecto pedagógico en esta etapa. Es que es un tema que viven cotidianamente y lo que está sucediendo es que está formalizado y apoyado ya atrás de una metodología y de un plan de trabajo. Ahorita nos van a platicar al respecto. Antes de que vayamos a hacer un corte, déjenme hacerles una pregunta con la intención de que me la respondan regresando del corte. ¿Qué tanto es real esto de que escuchamos comúnmente que hay una relación directamente proporcional entre el acceso a la educación y en un futuro la calidad de vida? ¿Es esto real? ¿No lo es tanto? Me gustaría conocer la opinión de cada uno de ustedes. Déjenme antes ir a hacer un corte y tenemos además una agenda universitaria espectacularmente interesante. Y les recuerdo, instituciones, comunidades, grupos de trabajo, jóvenes en general que estén trabajando en algún proyecto, quieren compartir algo, van a convocar a un curso, algún taller, algo por el estilo. Nos encanta ser parte de las voces que les ayuden a llegar a mucho más jóvenes al respecto. Así que compártanos sus eventos y los vamos a compartir a través de nuestra agenda universitaria que les presento a continuación. Hacemos un corte y regresamos a Generación H. Vamos y venimos. Hoy comenzó el Diplomado Derechos Culturales y Agenciamiento, dirigido a gestoras y promotoras culturales, artísticas y creativas, además de mujeres que trabajan en la función pública. El objetivo es ofrecer distintas respuestas a las demandas de formación político-sociales derivadas de los nuevos escenarios nacionales y regionales, así como actualizar las perspectivas conceptuales en el campo de la política cultural y la ampliación de derechos. La entrada es gratuita con registro previo y se entregará constancia. Hoy a las 19:30 horas, en el Museo de Arte Carrillo Gil se llevará a cabo la mesa de diálogo Aporías de la Migración, Violencia Mítica, Mera Vida y Derechos Humanos. Participan José Luis Barrios Lara, Andrés Luna Jiménez y Arturo Ortiz Struck. La propuesta de este panel forma parte del trabajo de una red internacional de investigación interdisciplinaria que se ha conformado a partir de la cátedra Cuerpo, Diáspora y Exclusión, Estética, Política y Violencia en la Modernidad Globalizada de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. La actividad es gratuita, pero el cupo es limitado. Mañana en el RULE Comunidad de Saberes se llevará a cabo la inauguración de la exposición Ninguna Piedra es del lugar donde se encuentra. La cita es en punto de las 19 horas en el Muro Blanco y Mezanine 1 y 2. La muestra estará abierta hasta el 20 de enero de 2020. Regresamos. Continuamos.
Continuamos de regreso. Les agradecemos las interacciones que estamos recibiendo por parte de ustedes en redes sociales. ¿Tienen alguna duda que quieren que le hagamos a nuestras invitadas e invitado? Compártanla con nosotros en las redes sociales de Heraldo TV y con mucho gusto aquí nosotros la compartimos en el estudio para compartirla con ustedes. Antes del corte y de la agenda universitaria, comentábamos sobre, les preguntaba yo sobre qué tan real es la relación que existe entre el acceso a la educación de calidad y a una calidad de, perdón, entre el acceso a la educación y en un futuro a la calidad de vida. ¿Le damos mucho peso o sentimos ocasionalmente, que le damos ocasionalmente mucho peso a la educación como si fuera una aspirina? ¿Qué opinan ustedes? Pues yo creo que no es tanto que le demos mucho peso y también hay que entender a qué nos referimos con educación. Ok. Con educación de calidad o con educación integral, porque la educación no es solamente estar dentro de un salón de clases. Quizás sí, nos referimos a quien te entrega el diploma, ¿no? Al proceso de ir por un diploma. Exacto. Sí, el proceso institucional. Sí, correcto. ¿No? Sino también hablamos de una educación formal, pero también no formal, ¿no? Aquellos espacios que también forman, que también están formando al individuo. Correcto. Sin necesidad que sea dentro de un salón de clases. Que va desde el contacto con los demás, sí, el poder convivir, sí, sí, el poder generar ideas a partir de su entorno, de las problemáticas, el hacer algún deporte, sí, ¿no? Sí. Practicar algún arte, ¿no? Es lo integral del desarrollo del individuo, que es lo que querríamos entender como educación en realidad, ¿no? Exactamente. Entonces yo creo que esta educación, si hablamos educación en cuanto a todos aquellos aspectos y espacios que van formando al individuo, que le van generando una visión de lo que quiere a futuro, de cómo se ve, de lo que le gusta hacer, de cuándo se siente bien. Sí. Eso creo que es lo que podemos hablar entonces sí de cómo vinculamos esta educación, ajá, con la calidad de vida, ¿no?, de las personas. De que siempre y cuando esta persona esté tomando todo aquello que va a ser para estar bien, ¿no?, para tener esta calidad de vida que desea, que espera, la oportunidad que quiere. Y en ese sentido, les querría yo preguntar de manera rijosa, ¿por qué no, si el Estado es parte del responsable, ser el garante de una educación de calidad, ¿por qué es que no se ha dado entonces una demanda en contra del Estado si conscientes de que no existe un nivel educativo completamente satisfactorio en nuestro país en términos de infraestructura y de todo esto? ¿Por qué no está sucediendo eso? ¿Cómo podemos ayudar la sociedad en su conjunto a mejorar este esquema o esta calidad de educación? Creo que como democracia que somos, no estamos muy preparados para exigir nuestros derechos. Sí, sí. Justamente por la parte de la falta de información que tenemos, que sí creo que va relacionada al acceso que las personas tienen a la educación, porque tristemente origen es destino para muchas personas, ¿no? Eso es un hecho, ¿no? Sí. Sí, así es. Sí. Entonces creo que sí, la educación es como esta arma, sino para ser el gran triunfador en la vida, así para conocer lo que soy, conocer cuáles son mis derechos y yo poder exigir al Estado cuáles son esos derechos que tiene que garantizarme, ¿no? Porque aquí no estamos como uniéndonos como sociedad, sí, pero no creo que sea mucho nuestra culpa, sino más bien que no tenemos esta información a la mano de que es algo necesario ya, pero para hacer. Me encanta además cómo lo estás planteando porque, entre otras cosas, entiendo que significa también el que el desarrollo del individuo y la visión que tenemos del éxito no necesariamente está casada con dejar el lugar del que somos para llegar a un lugar al que de otra forma sin dinero jamás podríamos haber accedido, ¿no? ¿Hasta qué punto es verdad que, perdón, otro tipo de derechos se limitan cuando no tengo educación? Creo va de la mano también. Justamente por este acceso a la información o el no conocer a partir de lo que estudié, sí puede generar este desconocimiento al resto de mis derechos y al poder yo hacerlos valer. Entonces, no es algo que se nos enseña tampoco como ciudadanos de estos son tus derechos, tienes que exigirlos y tienes que hacer que se respeten y tú también no violentar el derecho de los demás. Entonces, sí, creo va relacionado. Ay, tuve un pequeño ataquito de tos. Disculpen ustedes, por favor.
Este es un tema muy relevante que da pie a que nos hagan el favor de platicarnos de qué va su proyecto. Recuérdenme el nombre, por favor. Enseña por México. Enseña por México. Platíquenme ahora sí. Platíquenos de qué va Enseña por México. Bueno, pues Enseña por México es una asociación civil. Forma parte de una red internacional que se llama Teach for All. Esta organización está en 53 países actualmente. Y en cada uno de nuestros países lo que buscamos es que todos los niños, niñas y jóvenes tengan acceso a una educación integral que les permita desarrollar su máximo potencial sin importar su origen. ¿Cuánto tiempo tiene actualmente el proyecto? En el 2011, Eric Ramírez es un emprendedor que llegó, es un programa, empezó en Estados Unidos. Okay. Él fue a Estados Unidos, vio que existía Teach for America, se le hizo muy interesante. A partir de él ya ciertas problemáticas de inseguridad que había enfrentado en México y conoció el programa ya y dijo, yo quiero llevar este programa a México porque se me hace muy interesante. Creo que la educación es una parte medular en la que se puede trabajar también para poder combatir algunas de las problemáticas en México. Lo trajo y a partir en el 2011 y a partir del 2013 surge la primera generación de profesionales de Enseña por México. ¡Qué maravilla! A partir de los... Tenemos ahora que actualmente 6 generaciones. ¿Es anual el programa que tienen? Es anual. Llevamos actualmente 7 generaciones de profesionales de Enseña por México. Okay. En básica y media. Y 2 generaciones de profesionales de Enseña por México en primera infancia. Ya déjenme, antes de seguir platicando sobre el proyecto que tienen ustedes, además, a título, además de el tema que hemos tratado durante el programa, hemos escuchado todo el tiempo y durante los últimos meses con particular ahínco, reforma educativa. Y hemos escuchado reforma educativa y reforma de la reforma educativa y cancelación de una reforma que traía la... ¿no? Tenemos un gráfico sobre los puntos clave que consideramos nosotros sobre esta reforma educativa para poderla entender. Si hay alguno que ustedes consideren que se nos quedó fuera, ayúdenos, por favor. El primero, se cancela la Ley de Infraestructura Física Educativa. ¿Qué quiere decir esto? La inversión a la infraestructura okay, del espacio. No voy a generar más escuelas, no voy a construir más de lo que tendríamos ahorita. No, sería más como configurar el espacio que ya está. Ah, se cancela la ley, lo que regulaba a esta infraestructura. Perdón, muchas gracias por eso. Desaparece el Instituto Nacional de Infraestructura Educativa, el INIFED. ¿Qué hacía o qué hace el INIFED? Pues es el encargado de justamente monitorear en qué se están gastando estos recursos. Mm. Ok. Tercero, se garantizará el desarrollo de programas y políticas públicas para el derecho a la educación como tal. Tenemos... El cuarto, que sería el Estado, fomentará la participación de los educandos, madres, padres, tutores, maestras y maestros, así como todo el sistema educativo nacional, que en esto creo que coincidimos y me parece que sea súper positivo porque ustedes mismos han hecho énfasis en la importancia de tener todo esto. Que los recursos se entregarán directamente a los comités de maestros y padres de familia. Yo desconozco ahí si esto sea positivo o no sea positivo y cuáles puedan ser los impactos. No se podrá condicionar la inscripción ni el acceso a los planteles. Y esto es relevante porque sabíamos de las típicas historias de las escuelas en donde si no cubrías la cuota no obligatoria, entonces no había acceso a la escuela por parte de tus hijos o te cancelaban los exámenes, ¿no? 7, se priorizará el federalismo educativo. Y número 8, la educación impartida por el Estado será democrática, nacional, humanista, equitativa, inclusiva, intercultural e integral. Que esto me parece que son preceptos todos ellos bastante buenos. No, el que no esté ahí la palabra laico no me debe de preocupar porque está considerado en los otros. ¿O ustedes qué opinan? Yo creo que definitivamente no. Ese es mi punto de vista porque estamos hablando de una educación de igualitaria, inclusiva, ¿sí? En donde queremos fomentar el respeto a las diferencias desde ya, ¿no? Desde la primera infancia. Sí, correcto. Entonces, yo creo que si estamos promoviendo un respeto a diferencias físicas, cognitivas, etcétera, uh-huh, tendría que ser también a lo mejor alguna otra ideología, ¿no? Claro, por entonces, supuesto. Yo creo que no haría falta, ese es mi punto de vista, pero estamos incluyendo todo un abanico más
hablando de multiculturalidad, claro, claro, hablando claro. de todo esto. Entonces yo creo que no haría falta. Comentabas ahorita algo que llamó mi atención. ¿Qué tan grande ha sido el reto o ha sido un reto el tema en la primera infancia de la sexualidad y en términos de un marco educativo? Es todo un tema, porque vemos que incluso papás, no solamente que digo en la guardería o en la primaria, aún en secundaria y preparatoria les incomoda que las escuelas tengan programas que contemplen pláticas sobre educación sexual, y algo que ha sido recurrente aquí en el programa cuando hemos tratado estos temas es que, digamos que la anécdota que le acompaña a esto es que literalmente cada que se convoca a los papás en una escuela a una plática sobre educación sexual, la certeza que hay es que va a haber un salón lleno de sillas con uno o dos papás y listo. ¿Qué tanto en esto que ustedes han estado trabajando, este tema ha significado un reto, no lo ha significado? ¿Qué opinan? Nosotros no entramos como tan de lleno a esta parte okay. de educación sexual. Ok. Pero tuve la oportunidad de trabajar en una escuela en donde lo aplicaban desde los más pequeños. Creo que lo podríamos tomar en cuenta. Y creo que hay un tabú mucho con el aspecto de sexualidad, sí. que los papás inmediatamente lo relacionan con la sensualidad, ¿no? Todas estas sí. partes. Sí, sí, siendo sí, que sí. la sexualidad es desde que el niño reconozca su cuerpo, sí. incluso prevenir algún tipo de abuso en la infancia, ¿no? Entonces, creo que es mucho como este tabú de que no se reconozca. Nosotros lo trabajamos con los niños en el autorreconocimiento. Ok, ok. Pero más allá de pláticas de educación sexual, no, no hemos como... No, más como un reconocimiento uh-huh. como individuo, ¿no? Como Ajá. persona, y mi sexualidad es una parte intrínseca de lo que me forma como persona. ¿Qué tan... Si tuviéramos una varita mágica, ahorita aquí en el programa, si podemos futurear un poquito, ¿cuál sería aquel tema o elemento que ustedes retirarían de nuestro contexto actual para que el objetivo que están ustedes buscando pudiera darse con mucho mayor eficiencia o con mucho mayor rapidez o con mucho mayor contundencia? Creo que el no se puede. Okay, ¿no? Esta okay. mentalidad de sí. no es posible hacerlo. Sí. Ajá. Creo que es nuestro mayor enemigo siempre sí. y es lo que más escuchamos cuando nosotros llegamos y vamos a hacer esto. Ajá. No, no se puede. Ajá. Nunca has hecho así, no se puede. Sí, sí, entonces creo que ese es el mayor enemigo de la sociedad, y no solo para educación, sino para muchos otros factores. Esta mentalidad del no se puede es como frenar el sueño, ¿no? Okay. El ideal al que queremos llegar, y no nos permite justamente generar algo más. Me encantó tu elección de quitar el no se puede del dilema. ¿Ustedes? Yo hablaría también del sentido de urgencia. Okay. Creo que si vemos que no estamos avanzando, que las cosas no están funcionando, es como decir, vamos, vamos, a hay ver, que hacer vamos algo a meterle, más. Sí, hay sí, que sí, buscar sí. nuevas cosas, algo que funcione, y es como, no hay que dejarlo para mañana, no hay que dejarlo, ahí vemos y probamos si funciona o no, es, sí. es ahora, porque sí. ahora necesitamos empezar a cambiar pues la mentalidad de las personas, el estilo de vida, la calidad, ¿no? A la sociedad. Y todo es ahora, no esperarnos para ver cuándo pasa. Coincido completamente, ¿no? Coincido completamente. Yo enseguida que lo dijiste, sonreí porque pensé en un montón, ¿no? Porque estando dentro te das cuenta de muchas sí, sí, cosas, sí, 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 ¿no? claro, sí. Entonces, a mí se me vino a la cabeza de inmediato como esta parte de estar abiertos al cambio, ¿no? O sea, que a romper paradigmas y ver que hay cosas nuevas que funcionan por parte de agentes educativos. Sí. Y me vino también a la mente, aquí conjugado un poco con lo que decía Tania y lo que mencionó Franco hace unos momentos, que origen no es destino, ¿no? Okay, hablábamos en un inicio que sí, origen es destino, ajá. pero nosotros creemos fielmente que origen no es destino, y eso puede hacer un gran cambio en nuestra sociedad. Coincido, y te agradezco mucho la aclaración en este sentido, porque entiendo a lo largo del programa que hemos platicado precisamente de la relevancia que sí tiene la educación, y particularmente en la primera infancia, como herramienta definitoria para que puedas tener oportunidades o un horizonte, digamos, de oportunidades extendido, que no tendría en todo caso si no recibo este tipo de educación más integral en estos primeros años de vida, y en general la importancia que tiene la educación en ello
no como esta aspirina en contra de la que estaríamos, ¿no? Como solución a todo tema, más educación, ¿no? Sí, pero no. Es la cultura alrededor del acceso al conocimiento como herramienta, lo quiero entender mucho así. ¿Les parece? Les voy a presumir y a compartir más bien, y a compartir a ustedes y presumirles, porque puedo usar mi hashtag nuevamente, señor. Se lo agradezco muchísimo. Superen eso, novatos, pero les invito a que conozcamos juntos más sobre Enseña por México. Ya la presunción, orgullo, además muy grande de tener aquí a nuestras invitadas e invitado platicando al respecto es muy grande, pero conocer mejor el proyecto para ustedes es crítico. Vamos a ver esto. Enseña por México es una organización sin fines de lucro que atrae al mejor talento profesional. Su compromiso es resolver uno de los principales problemas del país, la inequidad educativa. El proyecto se conforma de una red de aliados estratégicos y líderes profesionistas con perfil de excelencia y liderazgo, comprometidos con el país para impactar de manera directa en el desarrollo de la primera infancia y en el ámbito académico y social, dentro y fuera de las aulas de educación básica y media superior. Desde el 2011 forman parte de la red internacional de Teach for All, actualmente en 49 países. Esta importancia en términos de la contribución que están buscando ustedes hacer en cómo se entrega la educación en nuestro país, me llama positivamente la atención que se alimenta también de una red de otros países. ¿Qué han aprendido a lo largo de estos años de otros países y qué han aportado o qué hemos aportado? Y déjenme, como siempre, apuntarme en el qué hemos aportado a otros países a través del proyecto que tienen ustedes. Pues hemos aprendido mucho de cómo han funcionado. Teach for America tiene ya muchos años implementándose, entonces hemos aprendido mucho de los mecanismos y de los procesos que ellos llevan desde su selección a los jóvenes hasta cómo implementan estas habilidades de liderazgo de los jóvenes en las aulas. Okay. Pero me siento muy orgullosa porque algo que hemos dado nosotros al resto del país, del mundo, es justamente este programa de primera infancia. Somos pioneros en la red, entonces estamos muy contentos por eso y ya se está replicando también en otros países esto que estamos haciendo aquí. ¡Ay, qué maravilla! Yo les iba a preguntar, oye, ¿que en otros países esto ya se implementó y qué hemos aprendido para ponerlo acá? Es al revés. Pues muchas felicidades por eso. ¿Cómo contactarlos? Bueno, aquí estarán de acuerdo conmigo. Señor, usted estará de acuerdo. Absolutamente, pero superen eso, novatos. De eso se trata finalmente más un poquito. Aquí en el programa nos gusta incluso mucho tratar aquellos temas y aquellos proyectos en los que jóvenes como ustedes están operando en aquella zona fuera del confort que tiene que ver justamente no con el siempre se han hecho así las cosas o con el no, nunca se habían hecho así las cosas. Justamente ese espacio que genera un liderazgo natural, precisamente por ello, es que nos gusta platicarlo. Entonces, tener invitadas e invitado como ustedes, la verdad me da muchísimo gusto. ¿Quiénes y cómo pueden contactar con el proyecto? Pueden dirigirse a nuestras redes sociales, uh-huh, en Facebook, Twitter e Instagram, arroba Enseña por México, y nuestro sitio web, que es www.ensenapormexico.org. Ok, esto del Ensena, te entiendo perfectamente, porque yo soy Saldaña Quiñones, entonces en la N llevo la cruz de mi parroquia. Sí, claro, por supuesto. Nos quita lo internacional en eso, o lo digital en ese sentido. ¿Quiénes son aquellos usuarios o usuarias propensos a acercarse a ustedes? Es decir, si soy una guardería y estoy viendo el programa ahorita y digo, oye, a ver, eso está interesante. Si soy un padre de familia o si soy un estudiante, ¿quiénes son quienes pueden acercarse con ustedes? Yo creo que si somos jóvenes, que tenemos ganas de generar un cambio en la sociedad. Bueno, jóvenes profesionistas que tengan esta hambre de hacer algo distinto, de ser un agente de cambio, ¿no? De no pensar que las cosas siempre se han hecho así y tienen que ser así, ¿no? Okay. Tenemos que ser jóvenes con hambre y pasión de realmente aportar algo y creernos que podemos hacer algo en nuestra sociedad, en nuestro país. ¿Cuáles son normalmente las actividades que llevan a cabo? ¿Cómo trabajan y cómo van implementando la metodología que tienen? Okay. Primero, bueno, para empezar, cada año abrimos una convocatoria donde sumamos a jóvenes comprometidos, profesionistas de cualquier carrera, ya sea que estén interesados para impactar en la primera infancia o en el sistema educativo formal, en básica y media superior. Ok, ok. Pasan un proceso de selección. Una vez que pasan este proceso de selección riguroso, entran a una capacitación inicial de 4 semanas
como un internado donde están intensivamente de 7 de la mañana a 7 de la noche preparándose, conociendo, creando comunidad. Ahora sí que se sientan parte del movimiento, okay, conociendo toda la metodología que nosotros tenemos, innovadora, y las herramientas que van a necesitar para que una vez que terminen esa capacitación, ¿sí?, estén asignados a una estancia infantil o a una escuela en alguno de los 9 estados en los que estamos. Okay. Y comienza ahora sí que la experiencia, la travesía de poder colaborar con toda la comunidad educativa para generar un impacto, tanto en el ámbito educativo, formal, en la parte académica, de los estudiantes, desarrollando habilidades socioemocionales, okay, y también fuera del aula de clases, que es lo que mencionamos siempre, que es conociendo las necesidades del contexto de la comunidad, trabajando con padres de familia, profesores, y co-creando una solución para pues, generar un proyecto ahí comunitario, ¿no? Entonces, ¿esta convocatoria que hacen anualmente ya sucedió va a suceder? Justamente acabamos de abrir el día de ayer nuestra convocatoria para el programa de primera infancia. Ok. O sea, ¿sí?, que está más que... Está fresca, puntual del horno. La presencia de ustedes el día de hoy, platiquemos al respecto. Repítanos entonces la página a la que deberíamos de ir, claro, si nos interesa participar. Sí, es www.encenapormexico.org. Ajá. Ahí pueden encontrar nuestra convocatoria de primera infancia. ¿Cuáles son los requisitos en general que debo cumplir? Claro que sí, que estén titulados, profesionistas de cualquier carrera, ¿sí?, de cualquier edad, que sean comprometidos con mucha responsabilidad social, okay, que tengan disponibilidad de 2 años, que es el tiempo que van a estar dentro del programa, okay. Y disponibilidad de mudarse, porque nosotros también hacemos este match entre el profesionista y las necesidades que hay en cada comunidad para que el impacto sea más grande y la experiencia también que se lleva el profesionista a lo largo del paso. Eso está increíble. ¿Cuándo cierra esta convocatoria? Normalmente, ¿cuál es el alcance que tiene esta convocatoria? Alrededor, para la convocatoria de primera infancia, esta es la tercera convocatoria que abrimos. Okay. Actualmente solamente está en la Ciudad de México y en el Estado de México. Okay. Y alrededor de 400 postulantes al año tenemos. Okay. Sí, es del 4 de noviembre al 30 de enero. Al 30 de enero, que tenemos para irnos dando de alta, registrarnos y todo esto. Y todo. ¿Qué tiempo toma el proceso de selección y alta? ¿Ustedes anuncian en los primeros días de enero? Sí, nosotros es un proceso riguroso que está conformado por 3 etapas. Es un registro y luego una postulación en línea, okay, una entrevista en línea y posteriormente un centro de evaluación presencial. Este proceso lleva a un candidato alrededor de 2 meses, 3 meses. Prácticamente de aquí a que cierra la convocatoria, están en todo este proceso. Una vez que tenemos a los profesionistas, en marzo ya entrarían a su capacitación para ya decidir ir a impactar la primera infancia. Oigan, y cuéntenme, ¿qué tal en términos de género, mujeres, hombres, quiénes son los más anotados a enseñar por México? Pues las mujeres siempre las mujeres están muy atentas. Ah, permíteme, por favor, también. Pero... ¿Podemos hablar, señor? Ahí sí, de verdad, superen eso, novatos. Mujeres, las más participantes en este tipo de iniciativas. Me da mucho gusto poder decir sí, eso. Sí, tenemos hombres, pero nos gustaría que incrementar el ¿sí? número. O sea, ¿sí? Está mucho este estigma de que solo las mujeres se pueden dedicar a educación. Sí, y no, claro. O sea, ¿sí? Los hombres claro pueden hacer exactamente lo mismo y generar este vínculo con las niñas y los niños. Entonces, bienvenidos los chicos y las chicas también. Tania, me da mucho gusto el conocerlos, el tenerte en el programa, el platicar con ustedes. Gracias por todo lo que nos han compartido. Me temo que tengo que además comprometerlos al aire con la audiencia, que nos hagan el favor de volvernos a acompañar cuando hayan cerrado esta convocatoria y podamos incluso compartirle a nuestra audiencia. ¿Quién quita? Además, alguien de nuestra audiencia puede decirnos, yo vi el programa, me anoté y estoy ahora participando con el proyecto. ¿Qué le recomendaría finalmente cada uno de ustedes a quienes nos están viendo en este momento y están así como en el bordecito de animarse a participar en proyectos de este estilo? Vamos empezando contigo, Tania. ¿Qué les recomiendo? Bueno, yo soy egresada del programa, entré en 2015 y la verdad fue una experiencia que me cambió la vida. He crecido mucho de forma personal y me siento muy feliz de estar apoyando sí a mi comunidad. Me da mucho gusto. Muchas gracias, Tania. Bueno, yo también soy egresado de la primera generación del okay 2013 y también para mí fue una experiencia increíble. No la cambio por nada. Te hace ver la realidad de tu país, sí, de dejar algo aportando y a la vez tú seguir transformándote. Entonces, creo que
si tú sientes que tienes esa cosquillita por saber más, por querer decir, yo quiero hacer algo. Sí, sí, sí. Entra a la página y vas a ver que es una maravilla este programa y te va a cambiar muchas cosas. Franco, muchísimas gracias. Finalmente. Gracias. Yo les recomiendo que no se queden en donde están, que salgan de su zona de confort, que se atrevan a pensar que realmente podemos hacer algo trascendente para esta sociedad, para este país, sí, sí, para la humanidad entera. Que sí se puede, que somos jóvenes, claro, completamente capaces de esto y que se atrevan a soñar y a vivir este sueño que es un reto personal y profesional que los va a hacer crecer muchísimo. Me quedo definitivamente con ello. Les agradezco mucho. ¿Puedo tomarme una selfie con mis invitadas, señor? He invitado. No se levanten ustedes, yo voy con ustedes. Estamos además compartiendo, y les presumo, una galería de nuestras super invitadas e invitados que obviamente va a formar parte de la historia de este programa. Nos vemos como todos los días de 6 a 7 de la tarde. Soy Emilio Saldaña, El Pisu. Gracias, ya viene Trend y luego el noticiero y luego Max. Y ya saben, maravilloso esto, Heraldo TV.